Ayer, en horas de la tarde, se informó del asalto y robo de un camión distribuidor de gaseosas en Peralvillo. Esto es un trabajador nada más de la empresa. Sí, no me firma. ¿Qué pasó? No me gusta. ¿Pero qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? No, yo no estaba ahí, yo me quedaba allá abajo. ¿Estaban descargando mercadería usted? Yo no estaba ahí ya. ¿Tú no has visto los delincuentes a la hora que han ingresado, nada de ellos? No, ¿eres de Guaral o de Chancay? Guaral. Ah, ya, listo, gracias. El camión de placa F4Z854 de color rojo fue trasladado a la comisaría de Chancay para las inspecciones de acuerdo a ley. Por su parte, el mayor de la Policía Nacional de Perú, Carlos Góngora Díaz, comisario de Chancay, al referirse a este caso, señaló que está en un proceso de investigación. Allí sucedió un asalto a un carro distribuidor de gaseosas. Sobre este caso en Peralvillo, ¿hay alguna información al respecto? Hay una ocurrencia, pero se encuentra en este momento en investigación. Entonces, para el cloro, investigación, así es. El caso de más o menos se sabrá algo. En el transcurso de tu vida, mañana pasado, se debe tener exactamente la información, por supuesto.